Buenos días, mi querida Isabel, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy bien, muy contenta. Buenos días. Pues sí, sigamos hablando de historia, porque además estamos conmemorando un año más de eh, la Revolución Mexicana en este mes de noviembre uh -huh. y mañana 19 se cumple en eh, se cumplen años del asesinato terrible de Aquiles Cerdán. Pero ¿quiénes eran los hermanos Cerdán? Los hermanos Cerdán son unos poblanos, eh, que además por sus venas corría la sangre democrática, porque el abuelo, eh, uno de los abuelos de estos hermanos, que eran cuatro, Carmen la mayor, después Natalia, Máximo y Aquiles, bueno, Aquiles uh -huh. y luego Máximo. Estos hermanos eh, eran herederos del liberalismo, de esa generación maravillosa del siglo XIX, el abuelo había sido... Eh, gobernador, pero muere fusilado por la intervención francesa. Entonces, imagínate. Y del otro lado, otro de los, de lo, el, el padre de estos hermanos Cerdán. Eh, se oponía al gobierno de Porfirio Díaz, que ya estaba perfectamente convertido en dictadura. ¿Y qué sucede? Uh -huh. Que le aplican la paz de los sepulcros y desaparece. ¿Por qué? Porque tenía ideas en contra del gobierno de Díaz. Entonces, la sangre de la familia Cerdán empezó a correr tiempo atrás de los acontecimientos que conocemos ya ahora como la Casa Museo de los Hermanos Cerdán. Pero sí. ellos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que postulaban? Ellos se adhieren al antireeleccionismo de Francisco y Madero. Porque acuérdate que la revolución mexicana empieza con un tema social, un tema de democracia. Primero, la democracia política, ya es tiempo que alguien más gobierne. Y después, las condiciones sociales. Los hermanos Hernández muy cerca de obreros, eh, se dan cuenta de las malas condiciones que tenían obreros y campesinos. Uh -huh. Y hacen un movimiento antirreeleccionista, eh, amparados con las ideas de Madero donde empiezan a imprimir publicidad, propaganda en contra del gobierno. Pero eso te iba a la vida en ello, Mónica, claro, porque claro. fueron perseguidos varias veces, varias veces irrumpen en el domicilio de estos hermanos que vivían en Puebla y finalmente los acontecimientos se desencadenan días antes de que celebremos la, 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 la revolución, días antes del 20 de noviembre de esa revolución que la cita Madero con hora y día, sí. irrumpen en la casa de los hermanos Cerdán. Aquí hay una protagonista, una hija de la historia, que es Carmen Cerdán. Uh -huh. Ella había participado eh, con el seudónimo de Marcos Cerrato como hombre, en esta, anti, eh, en esta propaganda antirreeleccionista, pero ese día, al ver que el ejército estaba reprimiendo, los iba a asesinar. Finalmente ella empuña el rifle, sí dispara, porque ese es un debate en la historia, y le llama a, a sus vecinos, ¿cómo es posible que no nos apoyen? Ya estábamos eh, puestos de acuerdo que esto no podía continuar. Nadie les apoya y en la madrugada del 19 de noviembre muere después de horas de estar enterrado, bueno, de estar escondido en el piso. Eh, acribillan a su hermano Aquiles Cerdán. Ella ¿Qué? es encarcelada y son los hermanos Cerdán en esta historia eh, pues de la Revolución Mexicana. Qué historia esta, fantástica. Gracias Isabel, como siempre.